triste. Pero es un acto triste porque es el robo que se hace, la exacción que se le hace a un Estado que no tiene recursos para atender ni a la niñez, ni a la juventud, ni a la mujer, ni a los indígenas, ni a tantos excluidos por tantas décadas en el país, y que ahora encontrar nosotros, a partir de una investigación, que una buena parte de esos recursos, lo que ha ocurrido es que se destina para cerrar una discoteca en Miami y pagar una fiesta, o para comprar las joyas como veíamos ahora, o para comprar los yates y disputar con el otro porque mi yate no puede ser inferior al que tiene este otro. Todo esto que genera realmente mucha tristeza, también genera indignación. Yo no soy guatemalteco, yo soy latinoamericano, y he reivindicado en nuestra lucha latinoamericana contra la corrupción y por estados sociales y democráticos de derecho, que es un compromiso de toda la comunidad latinoamericana trabajar en ese sentido. De manera que en la medida en que esa tristeza, en que esa decepción por encontrar situaciones como esta que se han presentado hoy permiten en todo caso saber la verdad, saber de qué manera se ha asumido una apropiación de recursos como esta que ahora hemos denunciado. Hay, como lo decía el señor presidente de la República, hay una responsabilidad de la sociedad guatemalteca, y es una responsabilidad por rescatar las instituciones nacionales. Naturalmente, tienen que ser liderados por quien representa la unidad nacional, y él ha afirmado de su liderazgo y su decisión de luchar definitivamente contra la impunidad, y en eso nosotros también estamos dispuestos a contribuir con toda nuestra capacidad, con todo nuestro esfuerzo. Pero es una responsabilidad de la sociedad guatemalteca que, mirando esta realidad que hoy se presenta, entienda que tiene que contribuir a transformar la institucionalidad del país.